¿Y qué lo que recién me escuchan? Hola Camilo, ¿qué lo que bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Rivera, ¿qué lo que recién? ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo andan? Perdonen por prender tan tarde hoy, gente, pero literal estuve fuera todo el día y pues estuve checando algunas cosas de internet y eso, gente, y pues yo creo que ya mañana, ahora sí ya va a haber un stream como sin cámara, yo creo. Porque voy a hacer las pruebas del internet, gente. Porque yo creo que voy a tener dos internets. Entonces, uno para jugar y uno para stream. Hola, Chini. Hola, Alex. Bienvenidos, locos. Entonces, ahorita les explico el contexto. Pero bienvenidos a todos. Igual, ayúdenme compartiendo en directo, dejando su reacción. Un saludito para todos y para todas, man. Hola chiquis, saluditos men. Quiero que Vladimir, dímelo Johnny. No, gracias por compartir, Juancito, gracias por compartir, men. Vamos a ver qué es lo que sale, gente, porque un solo internet no me da para. No me da suficiente, yo creo que se va a trabar. Pero con dos, loco, yo creo que uno para streamear y otro para jugar, o sea, tipo como a unos 80 de ping, pues me va a ir bien, loco, ¿sabes? O sea, de ping. No manches, ya tienes internet, bro. Ya, bro, pero no está tan rápido como pensé. O sea, sí está bueno, pero solamente como para streamear, ¿sabes? Pero el ping me va a ir medio mal. O sea, ya analizando las circunstancias reales, el ping me va a ir mal, loco. Entonces, yo tengo internet de cobre, gente, en mi casa. Entonces es medio lentillo. Pero lo que voy a hacer es con el internet este que contraté el Tesla de Starlink. Con eso voy a transmitirlo, con nomás con ese. Y ya con el Telmex, o sea, con el que está medio lentito, pero pues que igual va bien para jugar solo. Pues con eso voy a jugar, ¿saben? Qué asco, loco. Me lo tenía que robar, amigo. Vine a ver tu sabroso stream. Hey, gracias Manuel por esas estrellas, loco. La primera es del directo, muchísimas gracias, bro. Qué lo que rato sin venir, dice. Y sí, Diego, ya no te había visto por aquí, perrito. Hey, loco, los bots se desaparecen bien raro, ¿no? Más vale que sí sea un bot, man, porque. Qué bendición, loco. ¿Cuántos bots? Todo, pues ahí le digo, raza. Así va a estar el rollo, men. Va a ser un rollo, loco. Pero de que se puede hacer stream con poco internet a buena calidad, pues yo creo que lo va a lograr, gente. Con dos internets, con uno tipo. ¿Compraste el Starlink? Es que no escucho bien. Sí, ya lo compré. Hola, Luis. ¿Qué lo que, bro? ¿Cómo andas, Luis? Saluditos, men. Dímelo, dímelo. Compré el Starlink, bro. Pero haz cuenta que nomás da 10 megas de subida, Diego. Y tal vez con eso no sea suficiente, bro. Todo lo que voy a hacer es. Ya tengo contratada una línea de Telmex. Todo lo que voy a hacer va a ser transmitir con el Starlink. Y pues ese sí me va a dar para máxima calidad, loco. Y pasar todos los dispositivos de Netflix y eso para el Starlink. Y ya con el Infinitum, solamente así, literalmente solo un iPad conectado ahí, ¿me entienden?
Solo un iPad conectado ahí para que me vaya pues a lo menor de ping posible, loco. Esa va a ser la solución. Para todo hay solución, Rosa, para todo hay solución. A ver. Esto por aquí, loco. Diablo, mi hermano. ¿Qué rollo, Gino? Dímelo, perrito. ¿Por qué se pixelea mucho de stream? No, bro, el stream está súper bien. Yo creo que es este. El stream se ve bien, ¿no, gente? Yo, bueno, ahorita a mí me da verde, loco. Me da señal verde, igual, todo bien. Yo digo que sí funciona, pero igual ocupa escalar, dice. Sí, men, porque hace cuenta que con stream a medio baja calidad y con un buen de dispositivos conectados y todos, me iba como a 120 el ping. Con el S Telmex, men. Entonces, pues yo creo que solo al iPad, yo creo que sí me va, pues a un 60, no, men, yo digo. Porque pues no es lo mismo estar en stream con un iPad, con un teléfono, con dos teles, con otro teléfono, que estar solamente con un iPad, loco. Y el otro internet se va a encargar de hacer todo lo demás, de levantar el stream y todo, me tiene. Entonces, así va a estar el rollo, gente, porque ya me tengo que ir para mi casa, mi loco. O sea, voy a ya hasta cambiar la habitación y todo, loco. Entonces, o sea, ya no va a ser nada parecido, pues. Tipo el setup y pues muchas cosas van a cambiar, pues que ocupaba que cambiaran fuera de stream, ¿saben? Cosas personales. El stream se ve de calidad, pero dice, dale, dale, loco. Yo sabía. Hoy compré una memoria de Wi-Fi, gente. Porque mi compu es este, pues, con pura conexión a Ethernet. Y hoy compré una como memoria USB, ven, que te da Wi-Fi en la computadora y pues. Ahorita estoy con esa, loco, y pues va bastante bien, ¿eh? Entonces esa también voy a usar, loco, porque una desventaja del Starlink es que no trae salidas Ethernet. No tiene puertos, entonces eso está feo, man. Como que ahí sí le falló a mi pana el Elon Musk. El Elon Musk. Ya quiero ver tu cuarto gamer, dice. No va a ser como gamer con mucha luz y todo, loco. Va a ser como una cabañita, ¿me entiendes? Va a ser como más rusticón, gente. Más de madera y más elegante, pues. Va a ser un cuarto lindo, pero. Pero va a ser tipo como más elegante, men. No va a tener muchas luces y así, ¿saben? Oye, oh, ¿cómo andas de los MS? Pues ahorita ando a 80, men. Es que te digo que los MS no. Ustedes o sea, desmiéntanlo, la gente. O sea, no ocupas de un muy buen internet para MS, loco. A la madre, loco. Eso, vato, loco. ¿Qué rollo, men? Los MS son un invento del gobierno. Y sí, loco. Pues en sí los MS no son muy complicados de mantener, gente, porque. Pues yo antes vivía en una. O sea, en mi casa, pues. Tenía un internet de 2 megas de subida, gente. Y pues me iba fuera de stream, así tipo de chill, me iba a 80. Y pues ahorita voy a 80, güey. Entonces, y es el. Unas 50 veces más internet, ¿saben? No, pues no hay como mucho sentido, loco. El MS es. Más que nada, cómo se comporta el juego, yo creo. Entonces, mañana voy a tener un día largo, gente, porque. Pues mañana tengo que hacer pruebas de calidad. Tengo que. Porque también, si se ve muy mal, gente, pues.
No los voy a poner con mala calidad porque ustedes ya se acostumbraron a lo bueno, entonces yo le voy a mantener la buena calidad, pero pues tengo que buscar las soluciones, ¿saben? Lo podría hacer con un solo internet, que sería el de Starlink, pero no me va a dar, loco, o sea, yo creo que sí se me va a trabar. Aparte de que es un poco inestable, pero para solo el stream, recílogo. Su parte, loco. Yo había visto igual que es inestable a que se reinicia solo a veces, dice. Eso solo sirve como para ranchos de tiro súper alejados. Simón, men. Pero pues básicamente el mío no es un rancho como súper alejado, men, pero no tiene internet. O sea, hay calles pavimentadas y todo, loco. Pero, pues, ¿de qué sirve si tiene un internet máximo que da como un mega, men, dos? Entonces, este nuevo que contraté, loco, pues está caro y todo. Pero yo creo que sí me levanta el stream. Más que nada, yo lo que quiero es que se vea, pues, así, loco. Porque a la vez se le cayó justo un men. Andan como perdiditos en esta partida, ¿no? Para levantar el stream a máxima calidad, ocupas, o sea, suponiendo que solamente tienes la PC, por así decir, ocupas como unos 7 megas, men. Bestia, loco, le fallé todas las balas, man. Se mueve durísimo la KM con la silenciadora, man. Bueno, se me mueve bien feo. De por sí se me da horrible la KM, ahora imagínense con silenciador, no. Qué maldición. Déjenme que ahorita cambio esta. Sí se me da mejor la Beryl, man. No hay una Beryl. O me llevo la M4, mejor, ¿para qué le juego al Nitsu, gente? Yo voy así todo perdido, dice, no manches, así también se me fue todo el recoil. Soy malo con el AKM. No sé si les pase a alguien que haya jugado con iPad y con celular, pero yo con el celular, el AKM se me hace la mejor arma del juego, gente, literal, sin dudas. Yo con el celular pego durísimo con el AKM, pero así, o sea, ma hoy, mañana, pasado mañana y ayer. Literalmente en cualquier día pego durísimo con el AKM, pero en el iPad soy manquísimo con el AKM, entonces no sé por qué, loco. Debería ser al revés, ¿no? Pues en el iPad tiene más espacio para controlar y todo. Con un internet de 60 megas se puede hacer directo decentes. Depende, porque yo, por ejemplo, en el Starlink tengo 100 megas, tengo 140 megas, gente. Pero aquí lo que no importa no son los megas de descarga, sino que ocupan los megas de carga que están subiendo, haciendo toda la subida de datos a la nube. Entonces, pues mientras tengas 1000 megas de descarga, pero tengas uno de carga, pues te va a complicar subir directos, man. Porque así me pasa a mí, yo tengo 250 megas de descarga, pero tengo 10 de carga, entonces sí funciona, pero va lento, o sea, no va lento, pero va como que muy, muy al límite. ¿Tips para mejorar un mes? No sé, bro, yo soy un banquito. Aguanten. No sé, nunca he usado iPad, dice. ¿Ya te vas a casar? ¿Por qué, loco? Manches. Literalmente llevo como 84 años sin novia, men, y ya dices que me voy a casar. Entonces, si tiene, por ejemplo, 150 megabits,
Pero 10 de carga, pues se te va a complicar más. A mí lo que me pasa, por ejemplo, en este que ando ahorita, me da 40 de descarga, gente, pero me da 100 de carga, o sea, es al revés. Entonces, por eso voy tan fino siempre, loco, porque pues está bien, pero ya me tengo que ir de acá, loco. O sea, ya me tengo que ir a trabajar, ¿saben? Porque mi trabajo me queda en otro lado y me quitan mucho tiempo de estar viniendo para acá, aprender directo, irme, sacar el carro, meter el carro, todo eso. Me morí, ¿eh? Presenta tu morra, mejor dice mi morra de ni del ¡Arr! Ni del PUBG, bro, literalmente. A la bestia, qué agresivo, mis hermanos. Y se va, loco. Esos vatos, man. Se fueron, manito. Pero si tienes como 9 años, dice, ah, pues es que tengo un negocio propio, bro, y pues no soy tampoco todavía acá el patrón, mi loco, para pues para tener gente que me ayude con mi negocio, o sea, tipo algún chico, alguna chica que me ayude con el negocio, y pues yo tengo que fregarle, bro. Entonces, el bajar y subir así de donde estoy ahorita e irme a mi casa, pues me quita tiempo, bro. ¡Ey! Muchas gracias, Steel Move in Shade, por tus 200 estrellas. Thank you, my bro. De que es un negocio. Es como una tiendita, man. Bueno, es una tienda, es un negocio. Donde vendo cosas. ¿Qué haces? Pues aquí, Dylan, ¿y tú? Yo aquí nomás, man. Todo pues les digo, gente. Yo voy a seguirle dando aquí más china a los streams. Pero pues no hago esto todo mi día, loco. O sea. Entonces, tengo que estar en mi negocio el otro rato del día. Y ya en una parte del día, pues venir a trabajar a casa, man. Yo también aquí dice, ¿por qué no quieres dar detalles sobre tu negocio? Pues porque, ¿para qué, bro? No toda la gente en internet va a ver el bien por mí, manito. O sea, ponte que un 70% diga, ah, qué chido, pero otro 30% va a decir, o va a ver las maneras de cómo nomás estar moliendo, bro. O sea, nomás me gusta decir así, como que así, y ya. No me gusta decir ni que preparo comida, ni que vendo cacahuates, ni que todo eso, o sea. Por cuestiones de seguridad, mi hermano. Entre menos gente sepa, mejor te va, bro. Simón, Simón. No, por eso nunca me gusta dar detalles de eso, loco. ¿Saben? Entonces, pues voy empezando, raza, igual y lo hago para tener pues una oportunidad a un mejor futuro para mí, pues nada más para eso, loco. Entonces, apenas voy empezando y pues ustedes saben que cuando emprendes un negocio, pues tú tienes que empezarle con todo, ¿me? Entonces yo voy a trabajar pues atendiendo y surtiendo, repartiendo, todo eso, loco.
Entonces así funciona, raza. Muchas gracias, Carlos, por esas 45, bro. Hola, qué lo que chiquita dice, qué lo que, mi Darwin, ¿cómo andas, Ipa? Carlos Romero Chimano, 45 perdones. Saludos, bro. Entonces, pues mal lo hago para eso, raza. Bueno, Patito, dímelo, Darwin. A la bestia. Yo sinceramente opino que debes hacer reacción a tu video, bro, dice. Gracias, bro. Un video reacción a mí mismo, gente, ¿se imaginan? Qué marranada, ¿no? Este lo que se va a tocar está como 8000 metros, gente. Yo, bueno, mi estimado, es no solo el estudio es buena arma para tener un buen futuro, sino también el desarrollo, experiencia en inversiones y negocios. Es grande, Pato, dice, gracias, men. Así mero, bro, pues. Yo lo veo de esa manera igual, bro, entonces. Yo voy a terminar mis estudios al 100, sin broncas, pero este año, la verdad, fue una situación difícil para mí personal. Por cuestiones, pues. Pues personales, ¿no? Entonces, en vez de agüitarme, pues decidí, echarle más ganas, ¿no? Ya loco. No, men. Loco, pero ponte pared. Loco, pero ponte pared. Ya perdí a ese vato de vista. Entonces este año, pues,
Me tomé unas vacaciones de la escuela para dedicarle más ganas a mi, para dedicarle más tiempo a mi stream, para dedicarle más tiempo a aprender la lengua, pues, del inglés, para aprender algunas otras cosas, tener conocimientos acerca de la construcción, todo eso y, pues, más que nada emprender mi negocio. Y ya, ahora sí, el siguiente ciclo, por así decir, en julio, creo. Empieza el siguiente. Ahora sí ya me meto a la escuela, o sea. Entonces ese fue mi rollo, loco. Hace reacción a ti mismo y andar estirando puro hate. La neta sí, men. Luego la riego bien gacho. Luego como que estoy medio mencillo para jugarme. Me encanta el casco glacial, dice Tata Belly, comen. No, la neta no, Jesús. No tengo el dato, me. No, pues les agradezco igual mucho, locos, porque pues gracias a ustedes haber podido lograr todo este rollo, ¿no? Para empezar, pues el inglés, pues gracias a su apoyo, pues de las estrellillas, los colaboradores, anuncios y todo eso, pues puede pagar mi curso, gente, pues es un curso muy bueno y pues ustedes nomás investiguen cuánto valen los cursos esos, o sea, no son nada económicos, loco, estaría bien que fueran económicos, tipo para que mucha gente lo pudiera aprender, pero te ofrecen muy buenos planes, muy buenas herramientas y pues no es económico, loco. Entonces, pues, afortunadamente lo puedo ir pagando mes con mes eso y pues mejorando el stream poquito a poquito, como ahorita pues estoy intentando porque me voy a mudar y pues la fibra óptica es un problema, loco, pero encontraremos la solución igual, man. ¿Va a arrancar la otra temporada que viene o no, patitos? Sí, bro, sí voy a ir full rank. De hecho, estoy buscando cuentas desde ahorita, sí. Si van a apartar cuentas, apártela de una vez, raza. Ese loco se va todo. So bad. Tengo uno para que las subas de primero, dice. Dale, bro. Me avisas y me avisas cómo la hacemos al privado, mi perrito. ¿En dónde aprendiste inglés? Estoy aprendiendo en un curso, bro. Pues así como hay muchos cursos en inglés, o sea, todos son muy buenos. Me metí en este porque pues había una promoción. Me pude ahorrar algunos centavos, bro, y pues nada, mi loco. Manches, loco. Ah, no, pues ya valí puro chorizo, ¿no? Ya valí puro queso, man. Qué castroso el de atrás, ¿no?
¿Qué rollo con ese vato? Todo loco. Y ese pedazo de lechuga, men. Voy tomando anticipando de ese. Dale, wey. Dale, 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 sin broncas. Pues avísame, perrito, y manda mensaje, loco, para tenerte guardado. Este padrito, saludos, bro. Saluditos, Medina. No, hombre, esa lechuga, loco. Bien chismosa la lechuga, gente. Ojo. Déjame, me gasto sus luces del Diego. No me dio nada. ¿Qué son esas espaditas, gente? ¿Para qué sirve? No, pues yo nomás rezo para que sirva el internet, amigos. Yo nomás rezo para que sirva el internet. Miren, compré esta cosa, loco. Es una. Bueno, no. Es que no. No sé si la. O sea. Literalmente no me están pagando ni nada. Pero compré esta cosa. Que es una como memoria. O sea, básicamente es esta memoria. Que le da internet a la. O sea, wifi a la computadora. Mi compu no tenía wifi. Y con eso ya tengo wifi. Y ahorita la estoy haciendo por wifi. Y pues va bien, loco. Gracias, loco, por el 45, men. ¿Qué pedazo de campero ese? Dice, sí, loco, la verdad, sí. La verdad, sí, mi líder. Se me durmió la pata. Hagan sus preguntas. Es popularidad, pero. Ah, oh, manches. Oigan, ¿qué rollo con la popularidad, no? Como que la gente se anda alocando mucho. O sea, le meten miles de dólares a esa wea, loco. Dale, Betito, ahí te escribo. Dale, bro, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Usa Starlink, dice. Sí, bro, ya lo compré. Regáñese, José, dice. No, ya lo dejo. Ah, no manches, Darwin. Pues andas en mi partida, men. Ey, perrito, dile al que esté jugando tu cuenta que se salga de mi partida, que de seguro es un profesional. Ahorita llevo el de siempre, bro. Ahorita llevo el de siempre, el Telmex, gente, el que pues da buen internet 100 y 100. O sea, y voy a 70 meses. Pero el que me preocupa es el bajito, el Starlink y el Infinitum, el otro. Es mejor conectar la PC. Sí, bro, nomás que como el Starlink no tiene salidas a Ethernet, por eso no voy a poder, tiene que ser por Wi-Fi. Ey, gracias, Junior, por esas 20, loco. Gracias, men. Me echa ese vato, loco. Ese vato está como que mal de su cabeza, man. Es el Alexis, de seguro. Todavía no lo calo, Aguilar. Mañana lo voy a calar por primera vez. Ese vato está acá como que medio locochón, gente. Yo mejor me pelo la bestia aquí. No. Se tenía que mover el chavo del 8. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Ay, me morí, loco. ¡Ay, perrito!
A la vez, ese vato se teletransportó. Dice el gancito. Hay un kit donde estaba. Dice, ya fui, mi loco, ya fui. No pude resistir más. A la vez, ese vato parpadeé y ya estaba en otro universo. Ese men, loco. Dice. What? No supe ni qué pasó, loco. Literal, no supe ni cómo me mató, men. Ni modo, ni modo, así es la vida. Así es la vida, mi loco. Andas el corte de alfalfa, dicen. Sí, men, hoy me peiné modo librito, loco. Aunque no me pongo nada en el pelo, me tengo que poner algo en el pelo para que se me haga modo más pro, loco. Porque aparte lo tengo todavía medio cortito. Hola, Kevin. ¿Cómo activaste los pasos en la pantalla? Ni yo sé, mi compa, ¿para qué te voy a decir cosas que son mentira? Muchas gracias, Andrés. Buenas noches igualmente, bro. Anda raro el ping en el PUBG, dice. Está de líder la camisa, bro. Gracias, mi pana. La compré hoy, mi loco. Pues salgo como una vez al mes a Puebla y pues siempre intento comprarme algo para consentirme, mi loco. Y pues esta camisa estaba chida y no estaba tan cara. Dije, va. Me quiero empezar a vestir un poco formal, bro. Con camisa de botoncitos. ¿Les gusta o qué? Casi no me compro muchas cosas, loco, porque pues me gusta más gastar el dinero. Bueno, es que no es que me guste gastar el dinero en otras cosas, sino que pues, tengo muchos gastos y que comprar croquetas y que comprar comida y pagar servicios. Entonces, casi no me puedo dar el gustito a veces, pero pues, esta vez pude y pues dije, va, vamos a aventarnos, vamos a animarnos. Benito Juárez. No, pero Benito Juárez es el de mango chupado, man. Me llamo Patricio. El doctor Jirafales. El doctor no es el profesor. Ah, te iba a decir, Sergio, que no me meto en rollos de las ventas de cuentas, bro. Eso se crea mucha polémica y a mí no me gusta estar en polémica, hermanito. Entonces, pues. Yo sé que luego la gente pues dice como te mando unos centavos o te mando un dinero para que me la vendas por mí, loco, pero no me gusta, man. O prefiero pues pegarle chido a los streams y nada, loco, no me gusta meterme en rollos de cuentas que, aparte de que no sé, bro, pues me vayan a tener la cuenta. Te ves bien Godín y dice puro coto. Pues está bien, bro, yo soy el Godínez, bro. La neta también me cae bien el Godínez, güey. No me ofendes, bro, me la hagas. Fuera de rollo. El Godínez está guapo, men, o sea, está más guapo que el Kiko, güey. Hey, Petito, tú vendes cuentas. Ya cállate, mi loco. Que te voy a banear, ¿eh? Tú decides. Dice. Ah, ok, gracias, bro. Sí, hermanito. No, gente, es que eso de vender cuentas, muchos streamers lo hacen. Y pues sí, se le saca buena ganancia, loco, pero no. A mí no me gusta, loco, que luego ya la gente empieza como que mal y mucho estrés de vender las cuentas y protegerlas y todo eso. No. No me cuido ni a mí mismo, loco, imagínense. Andar cuidando cuentas de arriba de 10 mil dólares, no. Qué maldición, qué maldición. A ver. De por sí ya tengo mucho estrés encima, loco. Ya estoy bien ansioso ahora, imagínense. Encima con eso. Loco, ¿por qué no me da eso? Démosle van, dice. Sí, el José un día va a llegar el día que me harte mi paciencia, pero. Estoy ya no. Estoy ansioso. No, ese compa. Ya ni me recuerdes eso, bro. El otro día estaba con mi papá, pues. Ahí en el changarrito que puse, bro. Y. Pues dijimos, pues vamos a poner unas rolas, ¿no? Para ver si, pues. A la gente le llama la atención que vaya pasando ahí en la calle. Y dijimos, va. Y dijimos, pues no, vamos a poner a. Literalmente a. No sé, loco. ¿Quién te gusta? A The Killers o a.
Guns N' Roses, porque pues a la gente del pueblo pues le gustan acá los corridos, loco, los corridos belicones, ¿me sabes? Y dijimos, pues vamos a calarle, a ver. Y pusimos una del Peso Pluma y pusimos una de quién sabe quién, y ya, bueno, total que sí funcionaron. Pero no manches, loco, como esa cosa se va a dar solita a la playlist. Pues ya llegó el momento en el que yo escuché el sonito de la del ansioso, me dije, no, ya. Ya valió y mi papá me va a decir que por qué ando poniendo esas cosas. O sea, pero yo no la había puesto, era como una playlist, pues literalmente de banda y de quién sabe qué tanta cosa, loco. Entonces, no manchen, raza, en todo volumen una bocina que tenemos ahí. Todo volumen afuera del negocio. Empezó, estoy ansioso. No, man, qué cringe me dio, la verdad me dio mucha pena ajena. Pero ni modo, loco, así. Así son las cosas en la vida, así son los errores. Saluditos para el Clan Conquistador. Un saludazo para el Clan Conquistador. Crack de cracks. Le mando muchas bendiciones, pana. Hay gente locota aquí, dice. La neta sí, ¿eh? Carlos Ratana se mandó 50 estrellotas. Con esa Saludos. canción me voy a casar, patito, dice. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tienes el cadáver? Lo traigo medio bajo, mi loco, como de 7, men. Ya lo bajé mucho por la temporada fea. No me gustó este modo, entonces pues, ni siquiera me enfoqué a subirlo. Hay veces en las que me salgo de las partidas porque están aburridas. Dice, Saritas Eduardo. Entonces mi papá le agarró odio a los corridos tumbados porque pues estaba sonando los corridos tumbados, pues ya saben, las de siempre, ¿no? Las que están ahorita de moda. Y de repente suena ese del ansioso y pues dice mi papá, no, esas canciones pura majadería, Alan, quién sabe. Y yo, no, pues la neta sí, pues la esa del ansioso está muy fea la canción. Los corridos todavía pasan, pero esa canción, ¿ves? Ya lo, ¿a quién rayos se le ocurrió, güey? Dice, con esa misma. ¿Por qué dices que lo tienes bajo? Pues porque otras temporadas lo tenía más alto, bro. Pero pues este lo bajé por eso mismo, bro. Que está feo a mí las partidas. A mí se me hizo feo este modo de juego, gente. Ustedes no. O sea, como comparándolo con el de la burrita o así, pues está más chido el de la burrita. Tú estabas con el de apágalo, Otto. Apágalo, Otto. Ya había sonado toda la canción. Y ya apenas me dio tiempo de correr y apagarla. O sea, literalmente borré esa porquería de canción. Hola, Rivera. Hola, Ana. Literal, esa cosa ni derecho está de tener. Sí se siente lento, dice. Sí, la neta sí está muy lento el modo. Yo me acuerdo que a los de mi primaria y a mi secundaria, por eso también fue una razón de la que me tomé un descanso de la escuela, gente, porque te contaminas mucho la mente y desde que llevo un año fuera de la escuela, pues he tenido muchas ideas más productivas y he absorbido conocimientos más, pues, importantes y resaltantes, pues, que me van a ayudar, ¿saben? Resaltantes en cuanto a distintos temas, por ejemplo. Me han salido temas más resaltantes que, por ejemplo, muchos temas que me salieron antes en la escuela y ahorita que no estoy actualmente estudiando por mi año sabático, man. Pero en mi secundaria, o sea, por eso también fue que me tomé un descanso porque dije, voy a calarle, porque literalmente en la secundaria yo fui a una técnica, gente, y luego decían, no, qué cámara, que ya saquen las chelas y vamos a poner las del grupo marrano. O sea, sí, después de las clases de historia, de todo eso, decía, vámonos, vámonos allá afuera, vámonos a la barranca, a tomarnos unas chelas, quién sabe. Yo, a la vez, tienen como 10 años, morros. Y sí se iban y se daban de golpes en la barranca y todo. Y yo dije, ala. La escuela nomás es para perder el tiempo.
Pues mucha gente va a estar de acuerdo, en desacuerdo conmigo por esto, pero pues la neta yo hasta donde he ido a la escuela ahorita, pues o sea, sí te enseñan a leer, a escribir y pues eso está muy bien. Pero ya de las, por ejemplo, yo en la secundaria fue pura pérdida de tiempo, man. Porque nomás hacían puro relajo, man. Y había puras marranadas, o sea. Porque yo siempre fui un niño de puros 10 en la escuela y pues en la secundaria saqué pues mal, loco, porque muchos maestros se la agarraron contra mí y todo y me sacaban, o sea, todo 10 y de repente había ahí un 6, como que no cuadraba, ¿no? Así bien feo la neta, la secundaria sí estuvo fea. No me gustó para nada. O sea, confío en que mi etapa preparatoria va a ser mejor, pero no. Por eso les digo que mejor ahorita me detuve tantito a aprender a emprender un negocio. Aprender, ojo, porque pues una cosa es también ya tener ahí todo, loco, pues yo apenas estoy aprendiendo y empezando todo eso. Y ya, saben, como que ya después, pues ya ir a la escuela por mi papel y para. A mí siempre me han dicho, ten dos opciones, o tres, o cuatro, si se puede, o las mayores opciones que tengas. Es como dicen, si el plan de emprendedor te falló, pues ya tienes la prepa o la universidad para que te contraten en una chamba. Entonces, pues cierras, o sea, la sociedad no califica por inteligencia ni por nada, o sea, te califican por un papel que hasta te puedes ahí andar fusilando en Tepito, ¿eh? Por unos 3.000 varos. ¿A poco no me, a poco me lo van a negar? Pero bueno, así es la hoy en día. O sea, he visto mucho potencial de mucha gente desperdiciada. Pues discúlpeme, pero por culpa de la escuela. Pues sí, porque, o sea, pon tú que sí, la escuela sean 7, 8 horas. Pero van a ser 2 horas o 1 hora y media de tiempo productivo en la que tu mente está, tu cerebro está absorbiendo conocimientos, absorbiendo temas. Y ya las otras 4 o 5 horas pues van a ser para puro relajo y para que estés escuchando puras canciones del grupo marrano como el Juancito. No, men, tampoco, o sea, sí me vendo, loco, hasta ya dije que salgo en chones. Nada, no es cierto, tampoco, ¿eh? Pero bailando una del grupo marrano, pues mejor ya me retiro de los streams, güey. Acá unos pollitos, no olvides de andar de caliente con las morras o la escuela. Bueno, eso también pasa, loco. No inventen, o sea, ¿qué creen? Me acaban de dar una noticia hace rato, loco. Bueno, no ayer. Obviamente, pues nadie me conoce, nadie sabe mi vida. O sea, nadie sabe cómo se llaman mis compañeros de la primaria y nada, ¿sabes? Entonces, por eso no me preocupo de decirlo. Pero no manchen, ayer me dijeron que una compañera de la secundaria, o sea, de la primaria, perdón, está embarazada, mamá. Acaba de cumplir los 15 años, güey. Yo, chale. No mames. O sea, yo por eso digo, a veces estaré medio acá, medio mencillo, estaré medio, perdonen la palabra, estaré medio mequillo, medio pendejillo, pero pues ya esos son otros niveles, loco. Una cosa soy yo y pues cuando me dicen, ah, pues que tu compañera, pues, o sea, yo jugaba con esa niña, gente, yo jugaba con esa niña pues a Jenga y juegos de mesa y todo, ¿saben? Y ahorita me dijeron, güey, que está embarazada, yo, ese, pues pobre niña, la neta, güey. Pues luego ni le saben a la protección ni nada y digo, chale. Yo no fui, jiji. Pinche, o sea. Mamón, eres mi pan. Dímelo, mi Selvin. Papi, bendiciones, saluditos. Saludos. A ver qué dice el patito. Salí a los. Ah, saludos a los LD Clan, bro. Y a las TV. Saludos, pero a la par, cabrón, que ya me cayó.
Oh, manches, loco, son unos profesionales aquí, men. Dice, un saludazo a mis compas, los del Buen Clan LD, y también a los TV. Que tengan muchos éxitos y pues ánimo con su clan. Échenle todas las ganas del mundo. Un saludazo, compa. Dile que tú le cuidas a la baby, dice. No manches, yo para qué quiero cuidar a un bebé, loco. No puedo ni con mi propia vida, ahora qué voy a poder con un bebé, loco. Pero no, gente, la neta sí me sacó de rollo, ven, porque me dicen, tu compañera de la primaria está embarazada y yo. Esos sí son problemas mayores, gente, esos sí son palabras mayores, wey. La neta. Pero, a ver qué dice, vas a ser grande, patito, tienes mucho futuro, tú sigue tus sueños, tus metas, Dios es grande y yo de mi punto de vista. Veo que crecerás, te irá muy bien. Gracias, mi bro. Muchas bendiciones igualmente. Especial al COVID-19, mi hermano dice. ¡Ojo! ¿El COVID-19? Durísimo, mi bro. Un saludo. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Qué tal, bro? Entonces dije, imagínense, o sea, básicamente es como si yo ahorita trajera un morrillo, gente. Siempre se sale adelante, bro. Sí, pues yo no dudo que la niña podrá salir adelante, men, pero. Ahora imagínense, raza. Pues que, o sea, si de por sí una adolescencia es complicada, cambios de humor, todo eso, pues ahora imagínense con un bebé, ¿no? O sea, de que va a salir adelante, va a salir, o sea, va a llegar a la edad adulta y va. Pues. No, esperemos, obviamente, pues. Que sus papás la apoyen y todo, pero. Pues imagínate, pues qué tristeza, ¿no? A los 15 años ya tener un bebé en brazos, pues está como que medio fuerte. Imagínense que yo ahorita anduviera aquí en el pub, pero que a la vez anduviera aquí. Y anduviera ya, cállese, ya cállese. Y aquí anduviera haciéndome un clutch insano, man. Oye, José, no comentes tanta marranada, güey. Eso sí, ya no, loco. Cálmate, señor, o sea, ya entiendo que estás hasta sudando de lo emocionado que estás, güey, pero ya, güey. Tranquilízate, don. Saluditos, Carlos. Saluditos, bro. Ya, también, señor, ya cálmese. Un mini patito, dice. ¿Se imaginan un mini patito? Estaría bien chistoso. Mana, José. La neta sí se pasa, men, ese José como que está muy como raro, como que piensa que va a dar risa, pero pues no, o sea. Está medio enfermo el José. ¿Qué rollo? ¿Cómo me va a matar así, men? Dice, papi, ahí te mandé seguidores, mi bro. Bueno, para, mi bro. Dice, Army, mi Selvin, muchas gracias. Y bienvenidos a todos los que pues vienen de parte de mi compa, el Selvin. Y pues igual a los nuevos por ahí. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Ahora sí le voy a pegar una partida chida por los nuevos. Pero déjenme, me pongo un traje chido que si no, no me siento motivado. Ahí nomás, con ese. Con ese se arma, con ese se arma. Líder del clan de los DH, de los LD, COVID-19, hermano, de 7 llaves de los TV, dice. Todos están unidos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todos unidos, la verdad. Buen clan, buen clan. En algo sí tiene razón, dice. Saludos a TV Cali. Un saludito a TV Cali. TV Cali, ¿qué significa TV? Ya, lo corro, sí voy en modo serio, man. Mucha marronada.
¿Ustedes creen que algún día yo tenga un mini patito, gente? Pues yo creo que sí voy a tener un mini patito, la neta ni sé, loco. Porque me han dicho que los hijos son mucho sufrir, loco, por mucha preocupación. No conozco, no conozco, Juan. Estaría chistoso un mini pato. Que se vuelva el que él sí logre llegar a lo que algún día yo soñé. Cuando creces, si te llegan los 30, te dan ganas de formar una familia. Pero así como que de naturaleza te dan ganas. Porque ya sientes como que es la siguiente etapa, o como sea, como adolescencia, niñez, vejez, adultez, sientes que es una etapa como el formar una familia. Hey, loco, vamos a llegar a las 300 reacciones, aunque sea hoy, raza. Hoy anduvo medio flojón el stream, pero mañana le damos con todo, raza. Con las pruebas, pues. Me ganan, chicos, me ganan, me ganan, me ganan, me ganan. Me ganan, me ganan, me ganan, me ganan, me ganan, me ganan. Me ganan. Me ganan, locos. Ahí les gané, men. Anda flojo, no, porque no prendes una hora específica, dice. Sí, loco, la verdad, sí, yo lo sé. Pero yo les pido comprensión porque ya mero me mudo, loco. Entonces, pues ya voy a poder estar en mi casa y prender a la hora que se me desee, loco. Literalmente ahora sí, porque pues ahorita sí tengo que venir a un horario. Y pues no es un horario fijo. A veces puedo entrar temprano, a veces puedo entrar tarde. Cambia mucho. Entonces ya nomás que agarre la onda, men, se va a levantar este rollo porque vamos a estar constantes, ahora sí. Sin fallas. ¿Cuándo vamos con Sandy para tener unas buenas colaboraciones? Dice. Tiene rato que no juego con ese sabiderío, bro, la neta. Pero yo encantado, la neta. Esa vez me cae muy bien. Son buenos, ¿eh? ¿Hasta qué edad piensa jugar PUBG? Hasta que muera, mi loco. El PUBG. Bueno, no yo, porque.
No lo maté, güey. No me agregaste, ¿verdad? Dice. Ah, no sé, bro. No, no, no. No, no tengo tu idea, mi pana. Loco, ¿cómo son camperos? Ya se me van a rushear o me van a matar lo que sea, ya, bro. Pero pues, es que si, pues, a fuerza lo tengo que ir a buscar yo, ¿o qué? Tú solo ver con Mario Bros. No le he ido a verme. Suelo ser mucho de cine, pero fíjate que no me dieron muchas ganas de ir a verla. A fuerza, loco, ya llevo un squad. Para que se eduquen, mi loco. No. No se van a educar. Se van a hacer más maleducados. Qué asco, loco, roba kills, camperos. De todos son estos partes, loco. Y van a seguir campeando, qué rollo. Van a seguir campeando, va. Yo no voy a rematar, loco. Tremendo, fatos. Camperillos. ¿Sí está bonita la de Mario Bros o qué, gente? ¿O qué lo qué? ¿O está feita? Dicen que está muy buena, ¿no? Pues la taquilla lo dice, men. Arrasó, creo.
Hola, ¿qué audífonos usas? Unos HyperX, pero cualquier HyperX es de muy buena calidad para el gaming. Bueno, hasta el momento han sido los mejores que he tenido yo. He tenido Razer, he tenido Logi, Sony, Beats, Bose. Ey, ¿qué lo que es, Aiko? Hice milagro, bro. Y ese nombre insano con rayas que parece que lo rayó. Que lo rayó, no sé, bro, un tremendo crayón. Crayola. ¿Qué tal, bro? Muchas gracias por esas 100 estrellas, mi Psycho Villar. Creo que es un nuevo Facebook, bro. Te veo por aquí de nuevo. Bienvenido de vuelta, carnal. Unos astros están buenísimos, dice. Ah, bueno, sí, los astros no los he probado. La B0. No, no sé, payaso, loco, estos vatos estaban perdidísimos. Ey, ¿y no los va a ir a ayudar o qué? ¿No los va a curar o por qué se subió a la moto? Ayuda. Pura confianza nomás, Escobar. Pues yo no tengo por qué fallarles y pues ellos confían en mí de que pues no les haré nada a sus cuentas, bro. Loco. Bestia, loco. Qué miedo, ¿eh? No mames. No, 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 no. Nah, loco, este rollo sí está muy feo, ¿eh? No manches, Psycho. No, ven, no, 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 no. Eso está muy insano, Psycho. O sea, literalmente. Bro, bro, pídele las Sensis a él. Pídele las Sensis a él, o sea. Pídele las Sensis a él, bro. Yo se las voy a pedir, te amo, loco. Eres un dios, loco, te lo juro, literal. Man, muchas gracias por esas 1000 estrellas, bro. No me la puedo creer. ¿Neta quieres las Sensis y el Hood? ¿O es puro rollo? No, la neta, o sea, me he matado jugadores competitivos, jugadores PMPL. Me he encontrado con streamers. He matado a insanísimos. He hecho clutch, loco. Y me mata ese tipo. Tremendo, ¿eh? Increíble. Dale, loco, dale, dale, dale. Increíble, la verdad, insólito, men. Es que cómo lo hizo, raza. Es que no me. No, no me la creo, men. Es que me pongo muy nervioso con esos tipos igual. ¿Saben qué? Me voy a poner la ropa del Raiden. Para pegar ya bien, loco. Que ya me estoy haciendo enojar este rollo, men. Sí pasa, bro. Dice, hey, muchas gracias, Psycho. Por esas 1000 más, bro. A la vez, ¿qué opinas de mis chanclas, Psycho? No, manito. Ahora sí vengo con todo, loco. Mi mochila. Bravo. Muchas gracias por esas 1000, hermanito. La neta, eres rifado, bro.
Pues espero y te sirvan estas. Ah, bueno, las Sensis ahorita te las va a pasar Juancito, ¿vale? Y el HUD, ojalá y te sirva, bro. Pero no sé si te sirva porque no es mi cuenta. Pero igual pruébalo, bro. Probabilidad de que le saliera esa jugada. Sí, loco, literal. Me dicen a mi hermano, ven a ver este morro que es bueno para jugar y te matan, me dejaste de mal. Dice, no, hombre, bro, tú llevas diciendo eso como 3 meses, bro. Tu hermano ya hasta sabe cómo me llamo, loco. Tómale captura, bro, y las Sensis, ahí están las del Juancito, son la misma, bro, nomás las compartimos para que no se venza el código. Ready. No puede ser, loco. Pero ¿por qué mis chanclas se ven así como cortaditas? Sí, se pasó de chorizo, gente. Gracias por esas 1000 más, bro. 1100 estrellas, ya te. 2100 estrellas, perdón, ya te aventaste hoy, bro. Muchísimas gracias, Aiko. Andas on fire en tu regreso. Ese dato iba 1% del juego y 99% de suerte. Nada, ya, pero ahora sí me voy a poner mi skin. La indicada, me voy a poner el este. Ready, loco. Vengo lagueadísimo, eh. Como a 500 se me dice, loco. I got supplies. Si lo hubieras visto el KD, está en cero, dice. Quién sabe, men. Pero la neta sí se pasó de lanza, loco. O sea, ese vato llevaba fácil, fácil una semana jugando dos. Tú llevas aquí 3 meses, yo llevo aquí 3 años. Ayúdeme ahí con una reaccioncita, no bandita, porfas. Vamos 285, nos faltan 15 para las 300. Yo creo que si llegamos a las 400 hoy, nos queda 1 hora de directo. Este vato otra vez me mató, loco. ¿Cómo me pegó nomás un crítico, güey? No va a salirme. No, lo que pasa es que es la máscara, bro. La máscara, la máscara. La máscara y el arma. Esta. Con esta, loco, ahora sí voy a venir motivadísimo, güey. Otra mochila. Así insanona. El turquí, no, Juancito, tengo que llevarme el clásico, loco, el de Riding, pues. Ahorita ando jugando en mi cuenta, banda. Nomás llevo poquitas partidas en esta cuenta. Ya he llevado muchas partidas la cuenta. La de las alas, la mochila. Esta. Ah, esta está chida, ¿eh? Yo creo que me llevo esta. Esta se ve bien. Ya, la cuerda, sí, con esta voy a ir finísimo, men. Más fino que la sala, ahora sí. Se acabó. Se acabó.
Tremenda cuenta la de Diego, dice. La neta sí, me está chetadísima. Y eso que el Diego la empezó desde cero, ¿eh? ¿A cuánto está cada euro? Como de 8, 7 u 8. Hola Orlando, ¿qué tal, bro? Está feita la mochila, cámbiala, dice. Estaba chida, estaba chida. I got supplies. Al final puse una como moradita. Hola Ricardo, ¿qué lo que hermanito? Dímelo, dímelo. Turkey. No. No. No Turkey, no like. Yumi Puk, gracias por compartir el directo hace unos segundos. No sé si ahora es directo en la tarde, mañana, patito. Yo creo que igual como a las 7, bro, porque tengo que pasar toda la mudanza. Ah, no, sí, voy a hacer temprano, bro, porque tengo que hacer las pruebas. Sí, voy a hacer temprano. Estén atentos en la tarde como a las 4. Hi, how are you? I am tired, honey. Estoy tirado. Por si no sabes inglés, bro. Quién sabe, es un clan, men. No sé qué signifique. Tampoco soy muy peinado del librito, dice. You like it, honey. Or no. I look like librito, like libretita. No creo que quiera llegar más, loco. Nunca hay. A correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Thank you, honey. Thank you, thank you. I like you like. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, brother. Ay, me morí, loco. No inventes, men. Diablos. No weapons here. Es que hambreados más no poder, loco, no retos. No, honey. Not today. Hoy están las partidas bien hambreados. Están más hambreados que jugadores de Opens, honey. ¡Oh! Hola Supreme. Qué tal, bro? ¿Cómo andas? Dímelo, mi loco, dímelo, dímelo. No, ya estaba muertísimo, gente. No, si está mejor este en blanco, loco. Esta sí. Yo soy ese de Open, dice. Están más hambreados que jugadores de Mid, Sony. Bien, hermano, ¿y tú?
Bien, un poco cansado, bro, porque tuve un día muy movido, pero bien, hermano. Mañana será un mejor día, mi loco. Bueno, más activo, pues. En los streams. Que mañana me voy a mudar, yo creo, y pues voy a hacer stream en la nueva casa. No en nueva casa, sino en mi casa, porque ahorita no estoy en mi casa, pues. Me voy a regresar a mi casa, donde empecé mis streams por primera vez. Donde estaba la tiendita, pues. ¿Se acuerdan? Bueno, no muchos se acuerdan. Yo creo que nadie se acuerda. Yo creo que sí llegamos a las 400, amigos. Ahí si gustan tirarme paro con una reacción. Gracias, locos. Turip. Don't play opens no more. Why, honey? The opens are good. Are insane. I played in opens when I was a child, honey. When I was 11 years old, I played in opens. Casi caigo allá arriba, men. What? ¿Cuándo vuelve Regis Play? Bad. Vamos a tener un directo con Regis Play en menos de un mes, porque va a venir a visitarme. Where are you, boy? Insane. Insane, Brody. ¿Cómo se salió tan rápido de la ventana? So boring now, I just play like one a day or just two tarea. A Netflix. Netflix and chill. Nice, honey, nice. That is okay. The opens and are waste time for real men. Only toxic people get in the open. Flash empuje. No sé, loco, yo pensé que se iba.
Was born playing opens. Funny. That was like 1 year ago. I am 15 now. I am a grandpa now. Buenas noches, Tavo. Dímelo, bro. Only toxic people gets in the opens. ¿Qué es lo que Jeff? Dímelo, dímelo, perrito. Ya, loco, por fin, después de 7 partidas, loco. Years in open make you insane in classic for real, honey. The opens were great, but they were bored. After play a lot of opens, you get it. ¿Por qué eres tan bueno jugando? Dice. Por eso que acaba de decir Honey, porque llevo jugando, porque jugué competitivo desde antes y me metí la mentalidad de que debía de jugar competitivamente en todos lados. How you laugh? H-A-H. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Just like that, honey. Tiene vacaciones. Ando en un año sabático. Sí, bueno, se ha ventilado mientras juegas. Sí, pero yo casi no lo ocupo porque me congela mucho la mano. Exclusive from Florida. I am from Florida, honey. I am from Chicago. Only in Chicago. This only happens in Chicago. Trust Chicago people, honey. Trust me. Chicago people is the best. ¿Por qué no contestaste? Dice, dímelo, dímelo, Liz, perdón, perdón. No alcancé leer. Los Chicago people. Really funny. I am being serious right now. Are you serious right now, bro? ¿Qué rollo, Popeye? No, hombre, Sainz. Literalmente es el primer comentario que pones en toda tu vida, bro. Llevaba 12, llevaba 15, 15, 1, 2, 4 y cuando me sobraban 2 en el juego se me cerró, dice. ¿El juego? No, me mi compa. Puras fallas, hermano. You want me to go to the cielo or what?
No, ni... I want to go to Arizona. Honey, let's go to Disneyland. I want to go to Disneyland. It was my dreams when I was a child. And it's my dream now. For real. Insane Molotov. Insane Molotov. I want to go to Wyoming. I want to go to Wyoming. Okay. I don't want to go to Wyoming. I want to go to Miami. That is different, honey. No, Wyoming, yes, Miami. Yeah, let's go to Disney Tierra. Let's go, let's go. Honey, how much does a Disneyland tour cost? In dollars in 2023. Hello, Owen. Welcome, my friend. Yo invito a tu pagas. Bueno. ¿Qué hablas, patito? Aquí, ¿qué cuánto vale un viaje a Disneylandia? Estoy preguntando, a ver. Like 50K. Why is it so expensive, honey? I don't understand. Only in NPCs went to Disneyland, honey. Trust me. Taquitos is better. Taquitos Don Pancho is better, man. And only $20 maximum, man. Empecé con un Motorola G4 Plus desde hace 3 años, bro. Se lo quité a mi papá para jugar PUBG. Y ya después pues me fui cambiando de teléfono, teléfono, teléfono. He pasado como por unos 10 teléfonos. It's so expensive, honey. I don't want to go to Disneyland anymore. I am broken. It's so expensive, so I don't wanna go now. I think I thought it was cheap, but it is expensive.
$200 el día a los dos parques. En serio, pero bueno, pues así no está tan caro. Honey is millonary. Honey can pay for everything. Literally. Y de un iPhone 6S a un 13 Pro Max. Hasta hoy en día sigue aquí mi mil de iPhone, dice. Qué chido, qué chido. Learning English with Patito. Learning feito English with Patito. Because we want to talk English perfectly. Qué aburrida esta partida, ¿eh? No hay ni gente, amigo. And mil Jump PUBG. Give me credit. My God, mil G PUBG. Mil G PUBG. People, people, people here. People here, people here. Es que es increíble. Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Amigos, ¿me pueden ayudar con una reaccioncita en el directo, porfas? Si son tan amables, chicos. Les agradecería muchísimo. Oigan, ese dato estará limpio, o sea. ¿Lo espectiamos? A ver qué pasa, loco, porque no, o sea. Es su primera partida de la temporada, ¿eh? Esta es una cuenta nueva, o sea. Literal, creo. Para mí que tiene algo, ¿eh? O sea, ¿vieron cómo me pegó dos balas, literalmente, güey? O sea. A ver, a ver, a ver, vamos a desetearlo, loco. Si ve que descansa tantito, porque podemos estar ante un posible hacker. Hacker te pegó de volada, dice. De volada, ¿no? Como que muy de volada, ni siquiera le dio tiempo de disparar. Lo espectamos a ver qué pasa, ¿va? Es que mírenlo. Es que se la creo de un jugador muy bueno, gente, que me haya reventado así. Pero este tipo, perdónenme, o sea, aquí yo respeto todos los niveles y eso, pero este vato es malísimo, loco. O sea, te acaba, lleva cero partidas en su juego, man. Y me borró como si llevara tres PMPLs consecutivas ganadas. O sea, ya ni siquiera el Cenatexa me borraría así, ¿saben? Yo creo que el Cenatex apenas y me podría borrar así. Literal, ¿eh? Vamos a espectearlo, loco. Tiene cero de cada, ¿eh? Pero si sí juega limpio, no sé si se hace internet, dice. Sí está limpio, ¿eh? Y no te había visto cuando apenas le ibas a disparar, dice. ¿Quién sabe, bro? Está raro, ¿no? Es que corre muy tieso.
Míralo. A ver qué va a hacer ahora. No, pues es que ni siquiera se pelea con gente, ¿eh? No creo que sea hacker. Vamos a ver a sus amigos. Cero de KD. Estará bugueado esto, ¿no? Es la primera partida de los cuatro, ¿eh? Oigan, si ¿sí está raro o no? Sí, jalecho de internet. Todavía no lo he probado, bro, el nuevo. Lleva muy pocas kills para hacer, para traer chetos, ¿eh? Mira la repetición de la muerte. A ver, a ver, a ver. Es que miren, ¿cómo me puede borrar así alguien así que juega así, saben? No es hacker, no es hacker, pero me borró muy feo, men. Se los juro que es difícil. Es difícil que alguien te pegue así de duro con la DP, güey. Y ese vato lo hizo sin ninguna dificultad, ¿saben? ¿En qué rango es este raro? ¿En As, no? Creo que sí estoy en As. Mírenlo cómo camina. O sea, esa cosa me borró, pues. Pegan durísimo, ¿eh? Con las armas son muy buenos, o no sé. Serán malos tal vez para moverse, pero con las armas han de ser muy buenos. ¡A la bestia! ¿Escucharon eso? Se lo tronó, gente. Oigan, sí tronan bien duro estos vatos, ¿eh? O sea, escucharon tres varitas o no y lo borró. Miren. Ya, pero ya le dijiste malo en mil maneras, dice. Es que míralo, honey. What is the bro doing? ¿A quién le disparas, bro? Ah, pero ¿cómo sabía que ese... ese vato, men? Mamón, pero... es que mírenlos. Miren, y le pegó puro crítico con el AKM, o sea. O son muy buenos con las armas o qué rollo, me. ¿Cómo está este rollo, loco? Ah, estos los van a matar, sí o sí, porque pues, a pesar de que traigan algo o lo que sea. Es que, gente, le pega puro. Matan con puro crítico. Ah, pero es que son. Es que están perdidísimos, güey. ¿Cómo supo si no está yendo hasta allá? Sí traían algo, gente, pero. Pues simplemente no. Pues no eran buenos, loco. O sea, se me hace que estos vienen pues recién del juego. No, pero estos no son los que yo quería reportarme. Voy a reportar a este loco, por si acaso no. O no sé, loco, porque luego se va a armar la polémica. Me sigo riendo por la Stalker. No, miren, esto sí hizo su KD y este sí tiene 7.29 de KD. Este tiene 3.32 y este tiene 6.29, gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí tenía algo? Para mí que sí tenían algo, ¿eh? A ver, lo voy a reportar, loco. Por un reportito no le pasa nada, ¿eh? Por un reportito no le pasa nada. Cero de KD tenían los cuatro, ¿eh? Re hacker, gente, o sea... O sea, sin mira.
O sea, todavía de que. Todavía sin mira, loco. Todavía sin mira. Es que. No tiene sentido que alguien tenga tan buena puntería cuando acaba de empezar literal jugando. O sea, no tiene sentido, man. Sin mira, o sea, lo peor es que ni siquiera lo hizo con mira. Lo hizo sin mira, güey. No, está raro, loco. Ey, gente, nos faltan 40 reaccioncitas para llegar a las 400. Tiren paro, ¿no? Porfis. Es que sin mira, loco. O sea, hasta yo que pues ni llevo jugando 3 años. Y pues. Yo no tengo 0 de KD porque pues esos vatos tenían los 4 0 de KD era su primera partida. Ni yo hubiera hecho eso tan fácil, men. Ni yo hago eso en 1000 años, dice. Pero esos vatos tenían 0 de KD. O sea, los 4 y no era bug porque de plano sí tenían 0 de KD todos. Pura cabeza, ni le tembló el pulso, dice. No me pegó pura cabeza, pero me pegó todas al pecho. O sea, no falló ni una, pues entonces pues, básicamente es como si te pegaran pura cabeza. Tuvo raro, me tuvo raro, la neta. O sea, tal vez no eran hackers, pero pues, sí traían ahí un. No sé, no. Pues ya para tener 0 de KD y pegar así como si fuera el Alcat, güey, pues no mames. O sea, literalmente ese vato te pegó un full auto como si fuera el Van Gaming, güey. A 300 metros me lo pegó. Sí, mira que traen chetos, pero no quieren que sea tan obvio, dice. El ping igual. Pues yo vengo bien de ping, vengo a 80. Bueno, digo, no es un perfecto ping, pero está bien. Ahorita yo creo que me voy a dar un duchazo. La madre, wey. No tengo ni casco ni chaleco. No, loco, pero no te trepes. Campero, man. Pensé, es que ese traje ni se ve para dónde está viendo y pensé que estaba viendo para otro lado. Sí, me estaba viendo a mí. Espérame. Déjenme hago algo, chavalones.
What? Estaba hasta arriba, loco. Sí lo había visto, pero pensé que se andaba volteando para otro lado. Esos vatos es que le matan como para la pura reacción. No sé ni cómo le hacen, man. ¿Y qué hace un vato aquí a 400 metros de...? ¡Muérete, loco! ¿Qué hace, gente? ¿Qué hace este tipo con su vida? ¿Qué hace, manito? O sea, ¿por qué se puso a dar vueltas en su propio eje? ¿Qué rollo con las partidas? Están bien raras, ¿no? Están bien raras, loco, la neta, estas partidas. En este modo sí me vuelve loco, man. Pero no de locura, de felicidad, de tristeza. Con 100.000 puños se lo quiero. Y ya le haya pegado buena cantidad de balas, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? A ver, es una inclinación en el aire como rey. Va. Es que ya están ahí dos vatos. Es que son tactiquísimos, loco. Ay, no me digas que eran tres porque me vuelvo loco. No, nomás eran dos. ¿Qué? ¿Dónde salieron tres cabrones? No sé ni de dónde salen estos pavos, gente. Del puro coraje me voy a gastar los peces del Diego. Nada, no es cierto. La neta voy viendo que van tres tipos que les das una friega y nomás no caen. Así es diario, mi pana. Nada que hacer, perrito. Ese era yo y mi primo dice. Estuvieron raras las partidas hoy, ¿eh? Estuvieron raras las partidas. No estuvieron feas ni buenas. Estuvieron raras. Esa es la palabra correcta. O sea, literalmente hackers, malos, profesionales, locos de su cabeza. Me tocó de todo hoy, ¿eh? Es el pan de nuestro cada día. Padre Santo Real dice, ¿qué onda, mi Balam? ¿Qué tal, bro? Dímelo, dímelo. Ah, yo soy el del carro rojo. Dale, Balam, dale, dale, te espero, te espero.
Amigos, nos faltan ya nomás 20 reacciones para las 400. Así llegamos, Rosa, así llegamos. Yo confío en su poder de poderes, ustedes. Confío en su poder de poderosos. Oh, gracias, dice. No, ese Balam. ¿Cómo estás con el Chris Rush? Dice. ¿Cómo que cómo estoy con el Chris Rush, bro? A la vez, se me van a hacer de agua, güey. Se me murió, perrito. Qué bonita la KM, ¿eh? Me quedé sin balas, man. Hermosa la cajita de esa KM, dice. Está muy chida esa KM, man. Si te apenas la estoy viendo a detalle, y sí está muy chida. Está muy chida la cajita, man. Que ya pagues, dice el Balam. ¿A poco el Balam ya quiere que pague? Es hermosa, una de las mejores, dice. Con esa me siento pro, men. ¿Viste cómo me reventé a todo el mundo ahí? Bueno, no a todo el mundo, pero me reventé como a unos 6. Con esa me siento pro. Hey, amigos, nos faltan 17 reacciones para las 400. Dígame, paro, Rosita. Yo creo que esta va a ser mi última partida, locos. Porque ya me tengo que ir a dormir, porque mañana me paro temprano, entonces. ¿Qué es lo que, Brian? Ánimo que pues estaría muy chido que llegáramos a las 400 antes de que termine el directo, igual, muchas gracias. Y cuando salta la cajita dice, sí, está bonita, ven, está bonita. ¿Ustedes cuál es su AKM favorita? Creo que la mía es esta o la glaciar y esta, pues como que sí tienen, están buenas, pero como que más exclusiva se me hace esta.
Aquí lo voy a cambiar, loco. Ya cambié Godzilla también de una vez. Se echó para atrás, man. Estos vatos son muy buenos, loco. Ya me cagué. Hola Diana, bienvenida, saluditos. Bueno, Patito, saluditos Gaby, buenas noches. Qué agresivo. Entonces, ¿qué es mi última partida? Tengo que ser agresivo en la última. Aparte ya me morí, loco, igual. Estoy muertísimo, ahora sí ya. Pero aunque se me tronó un squad. Estoy conforme con eso, sí. Estoy conforme de haberles toxiqueado. La verdad es que sí. ¿Qué pasó con tu internet al fin? Ya lo puse, ya nada más mañana, ahora sí empiezo las pruebas porque ya no pude hoy de que estuve todo el día afuera y mañana ya haré stream con el nuevo internet a ver qué tal me va. Si me va muy mal, pues buscaremos más soluciones. Pero esperemos que vaya bien porque se ve medio lento, o sea, ahorita va medio lento, pero si mejora o algo, pues chido. No manches, loco. Estos sí eran puro profesional, me. Te sacaron clip, cuidadito, dice. Sí, men, que me saque clip, que me saque clip el Juancito. Ah, no, fue Suri. Ah, su mecha. Nada, gente, pues yo creo que ahora sí ya me voy, amigos, porque me voy a ir a bañar, ¿ok? Nos faltan ya nomás 5 reacciones para llegar a la meta y me voy, raza, porque mañana tenemos un gran día. Por delante, un día cansado, así que mañana haremos las pruebas y todo, así que vamos a descansar para mañana andar con todo y pues persignémonos para que mañana salgan bien las pruebas, loco. De water te hicieron, dices, sí, literal me hicieron de agua. Pero pues nada,
Así está la cosa, así está la cosa. Muchas gracias a todos los que se pasaron igual, amigos. Rifadísimos. Ojo, me salió un casco. 17. A la bestia, ese Diego ya compró todo, man. Muchas gracias, amigos. Descansen, descansa igual este Gaby. Bonita noche y muchas bendiciones a la familia. Adiós, adiós, adiós. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos mañana en las pruebas, loco. En las pruebas, loco.